Es importante que nosotros como iglesia de turno sepamos cómo retener las cosas. ¿Y sabe qué? Cómo no jactarnos de nada de lo que está aquí. Porque nada hemos hecho, hermano. Lo que ocurría de turno era que la suerte le tocaba al que entraba. Él no hacía nada fuera de lo normal. Entraba y algo sucedía. Le voy a decir algo, el CD delegado. Esa sí fue puro pan, bueno, no panzazo, sí una bendición grande, pero no hicimos nada, nada extraordinario. Es más, sacamos poquitos porque yo le dije a Germán que nos lo regalara para la congregación, para el año delegado. Hala, danos un CD para que grabemos nuestras canciones. No, vamos, va pues, háganlo pues. Pero saquen poquitos porque si no, no se van a vender. No, te prometo. Yo estaba dispuesta a salir a venderlo a la calle porque decía yo, bueno, cualquier cosa. Cuando me regalaron del Día de la Madre el pirateado, fue lo mejor que me pudieron haber regalado en la vida. Porque yo dije, piratean a Disney, pero me piratean a nosotros. Estamos casi a la altura de Disney. ¿Entiende usted? Eso es estar de turno, que usted haga, siembre una hojita y le crezca un árbol al segundo día y se diga, y esto ni fue el esfuerzo. Que se meta al gimnasio hoy y en una semana ya tenga músculo. Oh, dice, Dios mío, ¿y este qué hizo? Estoy de turno, perdonen, esto vale por tres. Usted venga, duerma 3 horas y a 3 por 1, le valen por 6. Y usted dice, ¿qué pasó? Me siento como renovadísimo. Está de turno. Esto es lo que ocurre en la atmósfera de la gracia y del milagro. Pero para eso no puedo pelear yo sola, ni puede pelear mi marido sola. Usted se tiene que aferrar al turno. Tiene que decir, nosotros no salimos. Ay, tengo a la ganería, no puedo ir al culto. No, mijo, hoy estamos de turno, levantémonos. ¿Sabe usted cuánto peleaban ellos por estar una vez delante de su presencia? ¡Una sola vez en su vida, hermano! ¡Una sola vez estar de preferido de Dios! Por eso es que ellos decían, Señor, ¿no nos vas a ver otra vez a nosotros con preferencia? Ellos no se conformaban con ser salvos y decían, aleluya, sí Señor, gracias, soy salvo. No, ellos querían ser los preferidos y le voy a decir algo. Y todavía tienen ese espíritu, porque hasta la fecha siguen pensando que van a llegar a ser los preferidos. Y así va a ser en un tiempo. Porque dice, no quiero que ignoréis que ahorita sufrió ellos están fríos temporalmente, pero cuando lleguemos todos los salvos, ellos van a tener su tiempo de preferidos. ¿Por qué? Porque se aferran a la idea de ser preferidos. No hace falta que usted esté con su esposo. Vaya vieja, aquí estoy a la par. Va, ni modo, aquí tenemos que compartir. No, yo quiero ser la preferida. Yo quiero que Germán no deje de pensar ni un segundo en mí. Así tiene que ser. Así tiene que ser, usted no se puede conformar. Vaya, ya nos casamos. Ahorita cabal estábamos hablando con unos. Ay, es que cuando ya uno se casa, ya la pasión se acaba. Y yo digo, todo lo contrario. Cuando te casas, aprovechate, Matías, que no es de todos los días. Ahí es. Ahí es, cuando te casas es cuando lo mejor viene. Lo increíble. Y eso se puede prolongar años y años y años y años y años. Porque así debe de ser. Están de turno también. No es de que solo lo ves con cara de cordero a medio morir. ¿De novios? Ah, no. Todo el tiempo. ¿Te gusta un cielo? No me gusta esa tu falda. Nunca más la vuelvo a usar. Me gusta aquella roja. Me la pongo todos los días. Así debe de ser, y así debe de ser con Dios. Lo que yo te vengo a decir esta noche es, no te conformes con ser salvo. Hay algo más que muchos países vivieron. Muchos avivamientos donde se dice, ellos estuvieron de turno, pero no más.
Dios estuvo por 48, por 72 horas en una universidad y fue historia. Yo digo, yo quiero que tú estés con nosotros por lo menos unos 40 años y que haga historia. Así tiene que ser. Tenemos que ser más y más, porque si somos como cualquiera, vamos a tener lo de cualquiera. Te van a dar cualquier cosa, cualquier carro, cualquier casa, cualquier mujer o cualquier varón. Cualquier cosa, porque te estás portando como cualquier salvo. Pero si tienes la idea de que estás incensando para estar de turno, en el momento que estés adentro, es, no voy a salir jamás de aquí. ¿Qué hago? ¿Mejor me muero aquí? Yo lo haría. Ay, Señor, si me vas a sacar de una vez, mejor aquí caigo muerto. Yo, hermano, salir de ahí era decir, bueno, nunca más voy a vivir con este recuerdo para siempre. Y todo el mundo, ¿ya fuiste visitado? Sí. Yo me hubiera muerto, hermano. Yo hubiera regresado, aunque me mates, ¿qué me importa? Así. Era la obsesión por ser los preferidos de Dios. Cuando yo voy a las naciones dicen, están de turno, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que estamos de turno. Y que estamos de turno por causa suya y por causa nuestra. Que cuando usted levanta las manos, si usted no se siente de turno, no lo va a hacer bien, hermano. Si usted danza y no se siente de turno, no lo va a hacer bien. Pero si usted sabe que cuando abre sus labios, Él está tan cerca de usted. Si usted sabe que cuando usted danza, Él como que si dijera, ¿sabes qué? Jehová está en medio de ti, dice, poderoso Él danzará. Y usted sabe que, ¿sabe qué? ¿Alguna vez yo hago esta locura? Ok, vamos a ver. Le agarro hasta la mano, porque yo digo, Él está en medio de mí y va a danzar conmigo. Entonces ahí no puedo hacer yo, uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo digo, no me basta la tarima, quisiera como un canchinflín. Pero ¿sabe por qué? Porque yo sé que algo más hay. No es solo una danza, no es solo un canto, no es solo un pueblo. Algo más hay. Nos tiene que ver. Tenemos que ser llamados la congregación de la cual Dios se enamoró. Así tiene que ser. Yo sé que yo vi otro turno y decían que había turno para nuestro salario. Entonces yo dije, ah, no, Señor, no vamos a empezar a cobrar, que a mí no me gusta eso. Entonces vi que salario decían en Jeremías, alégrate, dice, retén tu llanto porque hay turno para tu salario, porque ya va a ser el momento en que te paguen lo que has hecho por Dios. Y tus hijos van a volver de tierra del enemigo. Alégrate, porque aquel que se esforzó en Dios no va a quedar sin paga. Alégrate porque todas las desveladas no van a quedar sin paga. Alégrate porque todo lo que has hecho en Dios, Dios no se queda con nada. Alégrate porque Dios va a cambiar tu canto. Alégrate porque Dios va a cambiar tu danza. Pero tú tienes que aferrarte al turno. Y no podemos ser de dura cerviz. Yo no sé si usted es obsesivo, pero yo sí soy un poco obsesiva. Un poco. Grandemente obsesiva. Yo quiero algo más, hermano. Yo quiero algo más. Yo no me conformo con lo que hay ahora. Hay algo más, tiene que haber algo más, que cuando los corros canten, los hombres desciendan ángeles, y cuando ellas canten, entonces pueda descender la nube de Dios y que cada uno de ustedes esté asignado. Entonces usted empieza a cantar y el Señor viene como olas. Algo tiene que haber sobrenatural. Algo diferente, algo distinto. Si lo pudieron hacer en otros países, ¿por qué nosotros no? No.